Además, a 12 ascendieron los cuerpos ajusticiados y enterrados en una fosa común de la población fronteriza de Ureña en el estado Táchira. Las autoridades investigan si son de nacionalidad colombiana o venezolana. Javier Faría nos amplía la información. El hecho ocurrió a 3 kilómetros de la línea limítrofe entre La Mulata en Táchira y San Faustino en Colombia. Inicialmente se encontraron los cuerpos de 6 hombres y una mujer. Este martes se hallaron otras osamentas y restos humanos. Presentan impactos de bala y signos de tortura. Tal vez, me imagino yo que debe haber sido algún campesino que alertó a los soldados que estaban en patrullaje por la zona. Me imagino que están haciendo un rastreo, porque también hay especulaciones de que existen otras fosas. Registran una data de muerte de 6 meses. El CICPC trabaja en la identidad de las víctimas. Se cree que obedece a un ajuste de cuentas. Son personas de origen colombiano aún no identificados. Y esa zona es utilizada como aliviadero a través de las trochas por grupos irregulares, por paramilitares. La zona donde ocurrió el hecho permanece militarizada. No se descarta el cruce de información con los cuerpos de seguridad de Colombia. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión.